Bueno, vine a verlo a Pedro porque desde el comienzo del proyecto, incluso hasta cuando era una idea, un proyecto presentado en el Inca, él nos apoyó porque es una película que está hecha en Viedma, en la comarca, Viedma Patagones, con la mayoría de los actores de acá. Entonces, desde ese momento, el vicegobernador, encontramos nosotros su apoyo para poder llevar adelante la película y bueno, ahora que la terminamos, vinimos a verlo también para contarle en qué estado estábamos, con el plan de estrenar y bueno, ponerlo al tanto de que este proyecto se pudo concretar. Estamos con eso. Este año tengo la posta del peregrino. De a poquito estoy armando el viaje. Sí, estamos gestionando, de hecho ya cerramos con el Cine Gama y con el Cine Garibaldi en Patagones, estamos para noviembre ya prontos a estrenar, de jueves a domingo se va a ver en la comarca y nosotros ganamos un concurso del Inca para hacer un telefilm, eso tenía en las bases, requería una pantalla provincial, nosotros tenemos un contrato con Canal 10, con la televisión rionegrina, que también tenemos hablado que el 24 de octubre se pasaría en la televisión rionegrina. Entonces, bueno, vamos cumpliendo como etapas, ¿no? Porque es una producción chiquita, pero vamos cumpliendo distintas etapas. Una es la televisión rionegrina y la otra los estrenos en salas, que además aconsejamos que vayan al cine a ver la película porque es otra cosa. La experiencia del cine es completamente distinta a cualquier otra pantalla en la cual se pueda ver la película. Nosotros lo que hacemos es homenajear a los abuelos, a los viejos, como quieran llamarlo, porque viste, hay toda una cosa ahí. Pero es un homenaje porque además lo interesante de la historia es que un hombre con 94 años, con una enfermedad como el Alzheimer, que es una demencia, moviliza a un montón de gente a cumplir esa obra de amor, ¿no? O sea, a mucha gente que está en su letargo, él le dice, le genera esta cosa de decir, vamos a cumplir el deseo del abuelo, porque el nieto moviliza también a un montón de gente para poder cumplir ese deseo, ya lo van a ver en la película, pero el mensaje es que los viejos no son desechables, que una persona con 94 años, que en ese momento tenía Max, que en la película se ve que tiene 94 años, moviliza un montón de gente a una obra de amor. El problema es estar atentos a dónde está la obra de amor, no a. No. Entonces, creemos que los viejos no son desechables para nada, todo lo contrario, que pueden ser el motor de muchas cosas, incluso a los más jóvenes, en el letargo general, también pueden movilizar. Ese es el mensaje de la película, ¿no? Yo necesito una obra de amor. Y el amor me va a liberar de la opresión. El deseo de domingo. Sí, el deseo de domingo, loco. ¿Vamos? Va, vale, pocha.